Ventajas de conducir una moto automática. La comodidad y una mayor facilidad en la conducción son los principales argumentos a favor de este sistema. Más allá de estar presentes en los scooters, el cambio automático cada vez es más popular en las motocicletas de mayor potencia, ya que optimiza la conducción al no tener que estar pendientes de accionar el embrague para cambiar de marchas cuando el motor así lo requiere. En el caso de los scooters, incorporan variadores mecánicos que facilitan su manejo hasta el punto de que cualquier persona que sepa circular puede montarse en uno y comenzar a rodar. Por otro lado, hay otros modelos que disponen de tecnologías que hacen posible el cambio automático, de manera que solo habrá que acelerar y frenar. Sistema de doble embrague. En este sentido, uno de los sistemas más reconocidos en el mercado que hace más de una década consistía en un cambio secuencial con doble embrague, conocido como DCT o Dual Clutch Transmission, se caracteriza por haber sido optimizado su funcionamiento cada año, incorporándose a un número cada vez mayor de motos. Este sistema de cambio automático funciona con un doble embrague. Uno se encarga de las marchas impares, mientras que el otro hace lo propio con las pares. Y lo más destacado es que permite tanto la opción manual para los enamorados de la carretera que quieren controlar por completo su máquina, como la automática, que se encarga de realizar los cambios teniendo en cuenta unos parámetros concretos de velocidad. Entre los puntos fuertes de circular con una moto que incorpore un cambio de estas características, hay que apuntar como el principal la comodidad que aporta al conductor, que se puede dedicar única y exclusivamente a frenar y acelerar, sin necesidad de pararse a pensar si debe o no cambiar de marcha. Otro de los posibles beneficios es que estas motos pueden llegar a gastar menos combustible, ya que si el sistema está bien calibrado, el cambio siempre se produce cuando resulta necesario, evitando dar demasiado gas o sobrerevolucionar el motor. No obstante, en mecanismos no del todo afinados, puede generar el efecto contrario, gastar más combustible al cambiar de marchas más veces de lo necesario y obligarnos a dar acelerones innecesarios, sobre todo en situaciones de arrancar y detenerse a cada pocos metros, como en un atasco. Asimismo, algunos especialistas apuntan a que los repuestos de las motocicletas con cambio automático suelen ser más económicos, lo que a la larga se notará en los gastos de mantenimiento. Así que una moto automática será muy buena opción si deseas ahorrar en combustible y moverte libremente por la ciudad.